resultado de la verdad no lo encontrarás en las palabras ni en los hechos. Lo encontrarás en la realidad que te rodea. Viajamos a Parras de la Fuente, en el estado de Coahuila, buscando respuestas a leyendas que hemos escuchado y que han pasado entre generaciones desde la fundación de este pueblo hasta nuestros días. Estas leyendas, fielmente unidas a la historia del Marquesado de Aguayo, la colonia, la independencia y la Revolución Mexicana, nos envuelven en un ambiente de un pueblo lleno de tranquilidad y de relatos de sucesos tan impresionantes como cotidianos. Fue quizás esta combinación de sucesos ajenos a nosotros que decidimos investigar y envolvernos en ellos para compaginar los relatos con hechos reales documentados en este programa. Desde 1578, cuando se registran los primeros asentamientos en Parras de la Fuente, ya contaba con un personaje tan enigmático como conocido hasta la actualidad, Francisco de Urdiñola. Militar y gobernante de la época, fue él quien construyó las primeras casas y vinícolas que tanto caracterizan a esa región. ¿La leyenda? No podríamos hablar solo de una. Tal vez todas se relacionan con el militar español. En medio de esta historia hay una leyenda muy interesante de una carreta del militar Francisco de Urdiñola. Esta pasa y es escuchada por los vecinos de este pueblo por la calle de la Fuente y se pierde en la oscuridad. Para aclarar más dudas sobre este tema, visitamos a una escritora que se ha especializado en leyendas tradicionales del pueblo y así ordenar nuestras ideas y dejar que la misma historia nos lleve en la investigación.